Bienvenidos a las reuniones anuales del BID y BIDinvest. Estamos aquí en Punta Cana y conmigo tengo a Martín Karic de BIDinvest. Hola, Nancy. Y también a Juan Pablo López Gross de BIDlab. Muchas gracias. Hoy día vamos a hablar de cómo movilizar más capital privado para la región. Cuéntanos, Juan Pablo, ¿qué vamos a ver en el seminario sobre el sector privado y movilización? Este seminario va a ser muy importante y es muy importante, digamos, dentro de la Asamblea Anual porque trae la voz del sector corporativo, del sector empresarial, grande, mediano y pequeño y sobre todo del sector emprendedor. Vamos a poder escuchar de viva voz lo que significa poder reducir las brechas de desigualdad y acelerar el desarrollo a través del capital privado. Así que creemos que es una gran oportunidad para poder entender cuál es el rol del sector privado ante los desafíos de desarrollo. Es muy interesante lo que dices, Juan Pablo, y creo que un punto más importante para los que están viendo ahora es ¿por qué es tan importante traer este capital privado a la región? A ver, creo que lo primero es entender que el mundo ha cambiado. ¿Okay? Las necesidades que tenemos hoy día como región son muy distintas de las que teníamos hace 5 o hace 10 años. Por lo tanto, requiere un ejercicio de decir, ok, ¿qué cosas puedo hacer distinto? ¿Cómo hago para atraer capital privado? ¿No? Y en eso está el título de este seminario, que es precisamente Originar para Compartir. ¿No? Es decir, es un modelo, una forma de hacer las cosas a través de la cual vamos a poder escalar aún más capital privado de tal forma de apoyar los esfuerzos que hacen los gobiernos que tienen una estrechez fiscal clara después de las últimas crisis, poder atraer capital de impacto que va a generar mejores condiciones de vida para todas las personas acá en América Latina y el Caribe. Excelente. Martín, muchas gracias. Y yo creo que una cifra que hemos estado hablando entre nosotros antes es la brecha, justamente, el cambio. ¿Cuéntanos una cifra que justo queremos hablar de esto? Sí, desde el lado de BIDlab y complemento a BIDinvest, nosotros queremos fortalecer y traer más capital emprendedor, capital de riesgo, o lo que llaman en inglés Venture Capital Funds. Hay una cifra muy impactante, que es que para 2021 se hablaba casi de 16 mil millones de dólares enfocado en financiar capital de riesgo, capital emprendedor, para financiar startups, empresas emergentes, emprendimiento de alto impacto. Sin embargo, en los últimos 2 años, debido precisamente a las crisis que mencionaba Martín, se ha reducido de 16 mil millones a 4 mil millones. La buena noticia es que esos 4 mil millones de dólares que hoy en día existen de capital de Venture Capital Funds en la región sigue siendo importante, de alto impacto. Sin embargo, con el nuevo modelo BIDlab hacia el futuro, como un hub de innovación, queremos convertirnos en el mejor aliado, en el socio para atraer capitales de otras partes del mundo a América Latina y aprovechar el enorme talento y la creatividad innovadora que existe en nuestra región. Gracias, Juan Pablo. Sí, es sorprendente, la verdad. Este cambio justo es lo que estamos viendo con BIDinvest. Martín, cuéntanos, ¿Cómo movilizar más capital privado a la región? ¿Cómo esto realmente impacta al día a día del ciudadano? Tiene muchísimos impactos. Y lo más importante es buscar aquellos proyectos que efectivamente generen un impacto en las condiciones de las personas. Por ejemplo, de hecho, en República Dominicana acabamos de cerrar un acuerdo con AES para generar energía renovable para el país. Y eso lo hicimos porque lo levantamos nosotros, pero trajimos también más inversionistas, ¿no? Más sector privado. Eso facilita muchísimo las cosas y evita las estrecheces fiscales. Ese es un ejemplo. Después, ¿cómo desarrollas también infraestructura sostenible? ¿O cómo puedes ayudar en momentos complejos, como puede ser ayudar a estabilizar las tarifas de la energía eléctrica en un determinado país? Todas estas son cosas que impactan de manera positiva a las personas. Por eso es clave poder traer estos recursos, seleccionarlo y buscar efectivamente dónde está el mayor impacto. Estupendo. Gracias, Martín. Bueno, gracias también, Juan Pablo. Vamos a seguir ahora. Por favor, sigue viendo acá en República Dominicana la asamblea del BID y BIDinvest. Y vamos a hablar mucho más a continuación.